Hola, clase. Hola, señora. Oh, that was poor. Triste, muy triste, triste, sad. Hola, clase. Hola, señora. Excelente, excelente. La historia, the story, la historia se llama La Culebra y el Ratón. Mucho español, clase. Mucho español. ¿Qué es mucho? Much. Mucho, mucho español. Atención, por favor, ¿sí? Atención. Sí, atención, atención, por favor, ¿sí? Excelente. Ay, ¿qué es ay, Caleb? Ay. No, ¿qué es ay, un? ¿Qué es ay, un? ¿Qué es I? No, incorrecto, incorrecto. No, no. There is a. There is a. Sí, hay una o hay un is there is a. But I by itself sounds like I person is there is. We got it? I is, there is, all by itself. See? Yes. Okay. Valencia, what is there is? I. What is there is a? I una. I una or? I un. In this case, it's una because culebra is a female or feminine. Okay. Hay una culebra. La culebra se llama Fabio. You're going to have to go back and look at this video because you have a test coming on this video, right? And the test is going to say, ¿Cómo se llama la culebra? ¿Cómo se llama la culebra? Herbella, ¿cómo se llama la culebra? Fabio. Muy bien. If I say se, you say se. ¿Cómo se llama la culebra? Se llama Fabio. Muy bien. Fabio, clase, Fabio vive en México. Okay, so this you need to know. You need to know this. Okay. See? I'm not giving you where he lived. I'm not giving you the name on the board. You're going to remember that for the test. Okay. You'll have a quiz tomorrow. You'll have a quiz tomorrow. Let me write it on the board right now. Are we still in November? Yes. 27, 28, 29, 30. 30. Do we have 31? No. No. Okay. This is the 1st of December? Yep. On Friday? Yep. December. Tuesday. Quiz. Wednesday. Quiz. Thursday. Test. Bro. Bro. Did you say bro? Don't say bro. Oh, say señor. Hay una culebra, clase. La culebra se llama Fabio. Fabio vive en México. Él vive en México. A la culebra le gusta comer galletas. Le gusta comer galletas, ¿sí? Muy bien. Él trabaja en el desierto en México. En el desierto. Sofía, ¿qué es un desierto en inglés? ¿Qué es un desierto? ¿Qué es un desierto? What is the desert? Desert. Sí, desierto is a desert, ¿sí? Trabaja en el desierto en México. Fabio vive en México. Don't forget. Él vive
en México. Okay. Él. La culebra se llama Fabio. Él vive en México. Le gusta trabajar en México porque en México es muy caliente. Muy caliente en México. A Fabio le gusta trabajar. Le gusta trabajar en el desierto en México porque es muy caliente. ¿Sí? Sí. Hudson, ¿qué es caliente? Oh, hot. 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 Casi. ¿Blaze es caliente? No. 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 Nah. It's going on a video too, you know that, right? Come on. Preston, ¿places caliente? No. ¿Un poquito? No. No. Nope. Okay. Fabio trabaja para el gobierno mexicano. Él trabaja para el gobierno mexicano, ¿sí? Gobierno mexicano. ¿Cuál es gobierno? It was on your quiz. What is gobierno? Let's go forward. Leila, gobierno. Gobierno mexicano. That's in Mexico, right? But gobierno mexicano. Mexican government. Sí, Mexican government. Trabaja para el gobierno mexicano, ¿sí? So if I ask you, ¿para quién trabaja Fabio? You're going to say, trabaja para el gobierno mexicano, ¿sí? Sí. Muy bien, ¿sí? Ok. Fabio trabaja en el desierto en México. Él vive en México, le gusta mucho trabajar en el desierto en México porque es muy caliente. La culebra trabaja para el gobierno mexicano. ¿Qué es ahí? There is. Hay un ratón. Hay un ratón. ¿Sí? Hay un ratón. En inglés, hay un ratón, Blaze. There is a rat or mouse. Sí. El ratón se llama Simón. Se llama Simón. ¿Sí? El ratón se llama Simón. ¿Sí? ¿Sí? Caleb, ¿cómo se llama el ratón? Se llama Simón. ¿Y cómo se llama la culebra? Sí, se llama Fabio. Muy bien. Excelente. Fantástico. El ratón vive, el ratón, clase, vive en el desierto. Vive en el desierto, clase, en Estados Unidos. En Estados, capitalize, Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, Valencia. Oliver. No sé.
Okay, Hudson? No. United States. Sí. Sí. Perfecto, Landon. Excelente. Vive en el desierto en Estados Unidos. Simón vive en el desierto en Estados Unidos. Muy bien. Ok. A Simón le gusta comer helado. Le gusta comer helado. Raúl, ¿qué es un helado? Pronto, pronto. No. Helado. Ay, chico. Helado. ¿Qué es nieve? ¿Qué es nieve? ¿Nieve? ¡Ay! Helado en inglés es ice cream. Nieve en inglés es snow. ¿Sí? ¿Remember? Sí. It's just that in the United States, the Hispanics say nieve for ice cream. They say nieve, right? But it's really snow, right? It's really snow. Helado is ice cream. ¿Sí? Le gusta comer helado. Cole, ¿qué le gusta comer a Simón? ¿Qué le gusta comer? Cole, ¿what is comer? C-O-M-E-R. ¿Qué es comer? What do you do with ice cream? Eat it. ¿Qué es comer? Eat. Eat. To eat. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta comer? I need more than one word. Simón, ¿qué le gusta comer? Likes to eat ice cream. En español. Oh, le gusta comer helado. Sí, helado. Helado. Say every letter. Helado. No, helado. Le gusta comer helado. ¿Qué le gusta comer, Cash, a Fabio? No. No, a Fabio. Oh, Fabio. Le gusta comer galletas. ¿Qué es una galleta? ¿Qué es galleta? Galletas. Galletas. Sí, cookie. A Simón no le gusta comer galletas. No le gusta comer galletas, ¿sí? ¿Sí? No le gusta comer galletas. No le gusta comer galletas. No le gusta comer galletas. El ratón, Simón, el ratón trabaja en el desierto. Vive en el desierto y trabaja, present, what is trabaja? No sé. It's working. Sí, trabaja en el desierto en Estados Unidos. Fabio trabaja en el desierto en México. ¿Sí? ¿Sí? Le gusta trabajar, él trabaja en el desierto That look like the United States? No. Yes. That's close enough. Close enough. I don't think there's a big old droop right there. Texas. Is it just California? Yeah, where's California? Texas? I don't know. Where's Texas? Where's Texas? Yeah, Baja California. Baja. You, like, you completely California. Missed us, senor. Right. Texas. We're gonna put Texas right about here. Texas. I don't think.
What would this be? Mexico. 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 That's close enough. That Gulf is like a... That's the Gulf of Mexico. Okay. So here we have Florida. Mexico. I mean, California, Mexico, here's Texas. Clase. Clase. Simón trabaja en el desierto. Trabaja en el desierto de la frontera. Here's the frontera. On the border. Sí. Sí. On the border. La frontera is the border of Mexico and the United States. Sí. Muy bien. Fabio trabaja en el desierto en México. Simón trabaja en el desierto en Estados Unidos, en la frontera. En la frontera. Muy importante, muy importante. Trabaja en la frontera entre, I'm going to write that word, entre Estados Unidos y México. Entre. Here, brother, ¿qué es entre? Not enter. Trabaja entre los Estados Unidos y México. Clase? It's not enter or entry. Between. In between. Entre. Is between, okay? Sí, entre. Trabaja, el ratón, trabaja en el desierto de la frontera entre Estados Unidos y México. Y Simón, number 14, so you're going to have 14 questions tomorrow. Trabaja para el gobierno, ¿qué? Gobierno, no, él trabaja para el gobierno mexicano, él trabaja para el gobierno americano. Americano, ¿sí? Trabaja para el gobierno americano. O gobierno de Estados Unidos. But I'm going to say gobierno americano. Americano. O los Estados Unidos. We got it? ¿Sí? Hay una culebra, hay un ratón. La culebra se llama Fabio. El ratón se llama Simón. Se llama Simón. You're going to have to remember that. Se llama Simón. Okay. Fabio vive en México. A la culebra le gusta comer galletas. Trabaja en el desierto en México. Le gusta trabajar en México. ¿Por qué? ¿Por qué? Caliente. Caliente. Sí. Muy caliente. Y trabaja para el gobierno mexicano. El ratón se llama. ¿Cómo se llama? Simón. Se llama Simón. Vive en el desierto en Estados Unidos y le gusta comer helado. ¿Qué es helado, Linden? ¿Qué es helado? Ice cream. Helado es ice cream. Sí. No le gusta comer galletas. Sí. Solo que
If I ask you on the test, Caleb, ¿qué no le gusta comer a Simón? No le gusta comer galletas y trabaja para el gobierno americano, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Okay, muy bien. Antonio, ¿cómo se llama la culebra? La culebra se llama Fabio. La culebra se llama Fabio, sí. Oliver, ¿qué le gusta comer a Fabio? Le gusta comer galletas. Sí, le gusta comer galletas. Sofía, ¿dónde vive Fabio? Fabio vive en México. Vive en México. México has an accent. Where? Did you notice it? The México. The F. Muy bien. Vive en México. ¿Dónde trabaja Fabio? Fabio is a snake. Lives in Mexico. ¿Dónde trabaja? Trabaja en México. Sí, trabaja en México, but that's not enough. Tú, Hudson, ¿dónde trabaja Fabio? Trabaja gobierno. No. No, not yet. Leila, listen. ¿Dónde trabaja? Sí, perfecto. Hear it? Sí. ¿Dónde trabaja Fabio? Fabio trabaja en México. Ay. ¿Dónde trabaja Fabio? Trabaja en el desierto en México. Sí. En el desierto en México. Sí. Valencia, ¿por qué le gusta trabajar en el desierto en México? ¿Por qué? ¿Sí o no? No. Raúl, ¿por qué le gusta trabajar en el desierto en México? Porque está caliente. Porque es. El desierto es muy caliente. ¿Sí? ¿Sí? Porque es muy caliente. Y Caleb, ¿para quién trabaja la culebra? ¿Para quién? ¿Sí? ¿Para quién? ¿For who? Trabaja. ¿Así quién? Trabaja para el gobierno, the Mexican government. ¿Sí? ¿Sí? Trabaja para el gobierno mexicano. Present, ¿cómo se llama la culebra? Simón. No, la culebra. The snake. Oh, isn't it Fabio? Fabio. Yeah, Fabio. And you would say, se llama Fabio. ¿Sí? Ok. Now, Valencia, ¿cómo se llama el ratón? El ratón se llama Simón. Perfecto. Excelente. I wanted a minimum of 3 words. Se llama Simón, but she said more, which is great, which is what I like. El ratón se llama Simón. ¿Qué le gusta comer a Simón? ¿Qué le gusta comer? It's ice cream, but how do you say it in Spanish? You remember?
Sophia. Hello. Helado. Now say it all in one sentence. ¿Qué le gusta comer? Le gusta comer helado. Cool. ¿Qué no le gusta comer? No le gusta. Blech. Preston, ¿qué no le gusta comer a Simón? What does he not like to eat? En español. No, no le gusta galletas. Sí, but you have to say eat in Spanish. What do you mean? You have to say eat in Spanish. How do you say to eat in Spanish? You're gonna see it in the question. ¿Qué no le gusta comer? ¿Qué no le gusta comer galletas? Okay, so you don't say the qué, you don't say what. Right? So it's just no le gusta comer galletas. Perfecto. No le gusta comer galletas. Y Oliver, ¿para quién trabaja Simón? ¿Para quién? For who? ¿Para quién trabaja? Trabaja. The? America. What is the? The? El? Gobierno Americano? Sí, el gobierno americano. Fantástico, excelente. You understood the story so far? Okay. So, this is a story about a snake and a mouse, right? And the mouse wants something, and the snake wants something, right? And you'll gather what that is that each of them want and how they're gonna give it to each other. The snake is gonna give something to the mouse, and the mouse is gonna give something to the snake. You got it? Yes? Okay, muy bien, excelente, fantástico.